tutti, hoy hemos venido a visitar el Vaticano. Pues como veis, esto es la Piazza San Pietro y está rodeado por 264 columnas. En el centro hay un obelisco de 25 metros y al fondo podéis ver la Basílica de San Pietro, que la primera fue construida desde el siglo 4 o 5, no me acuerdo exactamente, y después fue el bastión, el punto de donde parte todo el cristianismo, y donde lo más importante dentro es la Pietà. La ventana que veis aquí al fondo es desde la que el Papa hace el Ángelus normalmente. Mañana intentaremos venir a verlo en persona y bueno, espero que todo salga bien porque suele haber colas y todo esto, así que espero que mañana tengáis esa parte del vídeo también. Vale, para las chicas es muy importante que tengáis tapados los hombros y las piernas. Tiene que la falda, como mucho, puede llegar, pero tiene que ser por debajo de la rodilla. Si no, hay muchos vendedores de estos ambulantes que os venden por aquí una pasmina que os podéis poner y os podéis tapar. Si queréis entrar a San Pietro, lo tenéis que tomar con calma, como ya veis, hay una cola. Y también para los museos vaticanos os recomiendo que contratéis ya o por internet o también lo podéis contratar aquí. Hay gente que tiene reservas ya en los museos y hacen un grupo. Tienen que pagar un poquito más porque además de pagar la entrada tienes que pagar el guía, pero de todas formas saltas toda esa cola y todo, ganas mucho tiempo. Chao, ya estamos en el domingo y hemos venido a ver al Papa, y como veis hay controles de seguridad y todo, así que tenéis que venir con un poquito de tiempo de antelación, poco antes de las 12, nosotros estamos aquí, son las 11 menos cuarto, así que tenemos una hora para hacer todo. Uy, que Fede ha traído ropa adecuada para poder entrar a San Pietro. Vamos a entrar y lo vamos a enseñar por dentro. Viene gettato sul terreno e poi germoglia. Para acabar nuestra visita en Roma, vamos a ir al Museo Capitolini, que se encuentra en la Piazza Campidoglio, que es también donde está el Ayuntamiento de Roma.
Bueno, pues desde el Museo Capitolini di Roma despido el vídeo y espero que os haya gustado este fin de semana en Roma. Así que hasta la próxima. Un saludo. Adiós.